extraño. Algo. Uno de sus gorilas está cometiendo delitos a saco y Lenny dice que es de los nuestros. No puede ir tirándonos mierda así. Podrías pararlo. Así ganaríamos unos mini puntos. ¡Sospechoso a pie! ¡Sospechoso se ha apeado! ¡Lo perseguimos! Espera y verás. ¿El qué? Esperaba alguna revelación dramática, pero el momento es... Es un cohete de Galilei, ¿qué? Ya, bueno, ese cohete de Galilei es el número 4. ¿Y los satélites que lleva? De Blum. Oh, mierda, tío. Se pone interesante. Ajá. Esos satélites ponen muchos datos fuera de alcance. Esto ya es mierda de otro nivel, amigo mío. Tú esperabas poder atacar a Blum, Sí, y ahora podemos darles fuerte. ¿No has pensado en meterles alguna cosita en el próximo satélite y piratearlos desde el espacio? Ajá. Eres un hijo de puta, loco. No soy de este mundo, tío. Hostia puta. Tú conduces. Sí. Déjame en el espacio del hacker. Revisaré nuestros datos sobre Galilei y te cuento lo del edificio. Si esto funciona, tendremos controlada la sala de servidores de Blum y todos sus jugosos datos a vista de marciano. Una corporación como Blum tendrá servidores por todo el país. Bueno, con algo de suerte entraremos en una y la usaremos para buscar las demás. Llevamos mucho tiempo intentando estar al nivel de Silicon Valley y quiero que DedSec esté en el juego. Con todo lo que hemos hecho, seguimos sin saber qué anda tramando Dusan. ¿Habrá fotos de su polla? ¿Has estado escuchando lo que hablábamos, Sitara? Si trincamos una foto de la polla de Dusan, tenemos el arma definitiva. Sí, sobre todo si es pequeña o verrugosa. Chicos, conociéndolo, seguro que también se ha hecho un moño en ella. Tío. La polla hipster. Me gusta, me gusta. Hola, soy la polla hipster. Solo uso condones de piel. Me circuncidé antes de que fuera una moda. Estoy rodeado de críos. Vale, vale, chicos, ya está bien, que hemos cabreado al abuelo. No te olvides de llamar cuando estés en Galilei. Tendrán un satélite esperándote. A mí y a uno de tus Clipper Chips. Mágicos, sí. Clipper Chippers, los cojones. ¿Te veías llegando hasta aquí? Sinceramente, ni pensaba que esto fuese posible.
¿Se puede saber qué hacen? ¡Vuelve a la calzada! Rey, tío, tengo que decírtelo. Yo flipaba con los cohetes. Eran la ilusión de mi infancia. No te emociones tanto, chavalín. Me han hablado de las medidas que toma Galilei para proteger su propiedad intelectual. Un paso en falso y verás lo que son problemas. Llevamos ya un tiempo metidos en problemas, así que cuéntame lo que tengo que hacer en Galilei. Para el carro, macho. Estoy descargando un plano del edificio. Avísame cuando llegues allí. Oye, Marcus, ¿te canto una canción de carretera? Bueno, ya tengo radio, Grunge, pero gracias, tío. Oye, T-Bone, ¿te canto una canción de hackeo? Písale a fondo, Marcus. Voy a cambiar de número. ¡Fuera de mi vista!